hola mis amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos se encuentren bien, pues les mando saludos desde aquí, desde la ciudad Bell Garden, California. Amigos, para el video de hoy vamos a estar trasplantando una begonia y también les voy a hablar pues acerca de los cuidados de ellas. Y de ahí de pasadita también vamos a estar haciendo un arreglo de una sansevieria. Y pues les voy a estar mostrando lo disponible que tenemos de venta para esta semana. Pero antes que nada también hacerles la cordial invitación, si no se han suscrito al canal, se suscriban, compartan los videos amigos para que esta familia siga creciendo y podamos llegar a más lugares. Entonces, amigos, sin más que decir, comencemos con el video. Vamos a estar trasplantando esta hermosa planta, miren, que viene siendo una begonia, la begonia ala de ángel, miren. La begonia maculata, vean qué hermoso tiene su follaje. Esta planta pues es por eso que se define su elegancia, ¿verdad? Por sus hojas, miren qué bonita se ve. Y también da una floración en color blanco, unos racimos muy bonitos que están presentes pues desde primavera o ahorita en el otoño. Amigos, para que esta planta te crezca así de bonita, se desarrolle con este follaje, pues a ella la debes de tener donde reciba mucha luz, iluminación, ¿verdad? Pero no sol directo. Puede vivir muy bien dentro de casa, junto a una ventana, y pues te va a regalar todo este hermoso follaje. Miren cómo esta preciosidad, vean qué bonita está, es una hermosura de planta. Y como les digo, pues es una planta que le encanta la iluminación, al igual que si la puedes tener afuera, pero en un lugar donde no le dé el sol directo para que no se te vaya a quemar, porque es lo que no le gusta, ni las heladas tampoco, ¿verdad? Si vives en un lugar donde hace mucho frío, hay que resguardarla, meterla dentro de casa para que así pues no se te vaya a morir, también alejarla de las corrientes de aire o de las calefacciones, y pues esta planta te va a durar por mucho tiempo, ¿verdad? Miren qué bonita está. Y ahorita pues la vamos a estar trasplantando y les voy a estar enseñando el sustrato que vamos a utilizar para ello. Pues amigos, este es el sustrato que vamos a estar utilizando. Miren, viene siendo coco con perlita. Viene, este contiene el 70% de coco y 30% de perlita. Entonces viene siendo pues una combinación perfecta para trasplantar esta begonia, ya que a las begonias les encanta la humedad, pero no el encharcamiento, miren. Entonces el coco guarda la humedad y la perlita pues tiene mayor drenaje, ¿verdad? Mayor aireación, que es lo que necesita esta planta, ¿verdad? Para que tenga ventilación, pues su raíz. Y también, amigos, pueden sustituir el coco por la turba rubia y ponerle pues perlita. O también pueden utilizar mezcla para macetas, ya que esa también es una tierra pues bien ligerita, que es lo que quiere pues las begonias, ¿verdad? Que sean su tierra suelta, ligerita, que no sea pesada, que no sea compacta, dura, para que así tenga la facilidad pues ella de crecer. Y pues amigos, esta es la maceta donde la voy a estar trasplantando. Miren, está un poquito más grande de donde viene, aquí tiene sus hoyos de drenaje. Le voy a estar también poniendo un poquito de roca. Miren, esta es roca, esta la compré en Home Depot, es roca volcánica, esta para que cuando vengan los aires no me vaya a tumbar la maceta, porque anteriormente me ha pasado que cuando las plantas están livianas, el aire pues rápido las tumba, rápido se las lleva. Entonces quiero pues a prevenirme con tiempo. Miren, ya que esta planta pues la voy a dejar como planta madre, ¿verdad? Aquí para estar haciendo algunas reproducciones. Y pues amigos, ahora la voy a estar sacando de la maceta, ¿verdad? Vamos a estarla ladeando un poquito, miren, así. Vamos a estar dando unos golpecitos para que salga fácilmente. Y la vamos a ladear con cuidado, miren. La van a agarrar de aquí, de la parte de a medias, y la van a jalar poco a poquito, miren, que la vaya soltando el bote suavemente, vean, miren, vean su raíz, qué bonita está, y ya nada más la vamos a estar poniendo ahí un ladito, miren, vamos a estarla acomodando, que quede derechita, déjenme dar un poquito para atrás, ahí está, vean. Ahí está, miren qué bonita se mira. Combina muy bien con el bote. Y también le voy a estar poniendo un poco de humo de lumbre. Miren, este es el que yo utilizo. Un poquito para allá, miren. Este es el humo de lumbre. Para esa, yo le voy a poner esta cantidad, miren. Ahí se las acerco para que vean cómo viene. Y solo se lo vamos a estar poniendo alrededor, vean. Alrededor de la planta. Y miren, siempre asegúrense que la planta quede bien centrada. Y ya nomás lo vamos a estar rellenando
con tierra. Está quedando muy bonita. Miren amigos, así es la floración de la begonia maculata, miren, en color blanco. Ella da unos racimos preciosos, muy bonitos. Esa ya se le está terminando casi la flor, se le está cayendo, pero da sus ramos más grandes. Miren, solo ahí se los quiero compartir para que vean cómo es la floración pues de esta hermosa begonia. Así es como se va a poner aquella grandotota. Nuestro siguiente arreglo va a ser esta Sansevieria, miren, va a ser nuestro siguiente trasplante, ya que esta es una de las plantas pues más resistentes, es una de las que vendo más aquí en la tienda, especialmente con los jóvenes, ¿verdad? Ya que es una planta pues, como quien dice, que se cuida sola, amigos. Esta planta no necesita de muchos cuidados, puede vivir con mucha iluminación, con poca, puedes adaptarla incluso hasta que reciba el sol directo, y pues esta planta te va a durar por mucho tiempo. Es una planta purificadora también de aire, entonces la puedes tener hasta en tu habitación, ¿verdad? Es una planta pues perfecta para tener ahí dentro de casa. Pues en esta ocasión yo la voy a combinar con esta Haguardia, miren, la voy a estar poniendo esta belleza junta, ya que es una Haguardia que también puede vivir con poca luz y pues puede estar perfecta dentro de casa, ¿verdad? Se puede adaptar muy bien, o incluso también se puede adaptar a recibir el sol directo. Lo único que cambia de color, se hace en color café. Entonces quiero ponerle esta, y al igual que esta Samiculca, miren, ya que esta también es una de las plantas pues que no tampoco necesita de muchos cuidados. Lo único que a ella no le gusta viene siendo pues el exceso de agua, ¿verdad? Los encharcamientos, porque entonces sí, pues estas plantas pueden llegar a pudrirse, o también pues donde cae heladas, por ejemplo nieve, entonces estas plantas pues pueda que no lo resistan, ¿verdad? Pero lo demás son unas plantas muy aguantadoras, ¿verdad? Entonces amigos, también les voy a estar poniendo un poquito de roca, miren, esta gravita. Como les digo, esta yo la compré me la compró mi esposo en Home Depot. Me la trajo, y vamos a estar utilizando el mismo sustrato, amigos, que también puedes utilizar mezcla para macetas, el que ya venden en Home Depot, que ya está preparado, también lo puedes estar utilizando para estas hermosas plantitas. Entonces esta es la maceta que la vamos a estar utilizando, miren, ya ni se las enseñé aquí, para que, me gusta utilizar mucho lo blanco, amigos, para que así no hay, a veces los clientes como quieren combinar sus muebles de sus casas, entonces pues la maceta blanca combina con todo, ¿verdad? Entonces por eso me gusta utilizar mucho lo blanco, para que así combine con lo que ustedes tengan en casa. Y también la voy a estar poniendo un poquito de humus de lombriz. Miren, un poquitito nada más, ven. Guante mágico, porque luego traigo las manos bien resecas, aunque no me gusta, no me hallo, amigos, estar haciendo mis trasplantes con guantes, me estorban, me molestan. Me falta un poquito más de tierra para que no quede tan abajo. Ya
nada más la voy a revolver para que se revuelva bien con el humus de lumbriz. Y van a ver qué bonita va a crecer esta plantita. Miren que esta la tenían en turba rubia. Miren, aquí se mira con perlita. Y pues yo nada más, como les digo, voy a estarle poniendo el coco con perlita, que ese sustrato a mí me ha encantado tanto porque he visto que mis plantas se han puesto muy bonitas, se han crecido preciosas. Entonces, por eso es. Miren ya la raíz que tiene, miren. Aquí se las quiero mostrar. Aquí nada más le voy a quitar poquito para que ella continúe creciendo, miren. Pero cuando tiene bien su sustrato, amigos, pues yo no se lo muevo si no es necesario. A menos, como les digo, que estén enfermas, pues sí, hay que retirarle completamente el sustrato y hay que lavar su raíz, ¿verdad? Pero pues en esta ocasión, como les digo, están bien. Miren. Y por este lado, pues voy a poner la samiculca, miren. Vamos a apretar. Esta ya sí está más enterrada. Esta da unos bulbos, miren. Miren sus raíces, cómo las tiene. Bien grandotas. Está más apretada. Igual de la misma manera la vamos a estar poniendo ahí. La volteo para que me miren qué es lo que estoy haciendo. Ven, amigos. Y ya en el frente pues vamos a poner la jaguardia. Miren, igual aprietan un poquito y ya solita va a salir. Miren la raíz también. Se la vamos a estar retirando un poquito para que ella continúe creciendo, miren. Y ya nada más la vamos a poner aquí, ven. Ay, se ve bien preciosa las dos, la combinación de las dos. Y me la va a poner más pequeña. Miren esta belleza de planta, se ve preciosa, espectacular, vean, hermosa, hermosa. Voy a ver si le pongo piedritas o así la dejo. Miren, ahorita por lo pronto le voy a dar riego. Y pues amigos, entonces aquí les voy a hacer pues un recorrido de la tienda, ¿verdad? De lo que pues tenemos y también para que ahí se deleiten la pupila un poquito con estas hermosuras, con estas bellezas de plantas. Miren, por ejemplo, aquí tenemos pues esta hermosa planta que es la cebra. Amigos, esta da una floración en color amarillo. Miren, aquí déjenles muestro una de las pequeñas. Esta de las pequeñitas de 4 pulgadas ya está floreando, miren. Así es la floración en color amarillo. Está bien bonita. Este incluso ya terminó con la floración. Este es más grande. Este es de 6. Vean el tamaño. Esta planta, amigos, lo que tiene que sí le gusta el agua. Esta sí hay que darle un poquito más de agua, de riego. Miren, así de grande da pues su floración. Vean el tamaño, miren. Todo esto estaba en color amarillo bien bonito. Ya después se le terminó y así es como quedó. Pero está bien bonita. Entonces aquí tenemos pues la planta cebra, al igual que acá tenemos este hermoso filodendro, vean amigos, miren. Este también, amigos, no es difícil de cuidar, es una de las plantas que vive por mucho tiempo, ¿verdad? Este filodendro, vean, y aparte que se ve bien bonito por el color que tiene, miren lo variegado, se ve precioso. Entonces este lo tengo en macetas de 4 pulgadas, vean el tamaño, está pequeño y hermoso, bien bonito que está. Tenemos pues esta hermosa, y de este lado tengo esta hermosa potos. Este viene siendo el potos Brasil, miren, también lo tengo en macetas de 4 pulgadas, ven.
y ya bien grandote, miren hasta dónde va sus guías. El color, sus hojas las dan color amarillo, precioso también. Este otro viene siendo pues otro filodendro, también muy bonito, amigos, y también crece precioso. Vean las hojas, ese color anaranjadito que se ve bonito, precioso, sus nuevas hojas, su nuevo follaje, miren. Este es nuevo y así es como va dando sus hojas grandotas, miren. Vean, esta la tiene como en forma de corazón, miren, un corazón largote bonito. Entonces también tenemos de venta esta hermosura. De este lado tengo también este otro hermoso filodendro, miren, déjense los levanto. Este viene siendo el filodendro Beauty, miren. Déjenme, permítanme. Vean, amigos, este es de los filodendros exóticos, miren, es el que es variegado. Este se llama filodendro Beauty, miren qué bonito tiene las hojas, la combinación, miren, tiene la mitad amarillo y la mitad verde. De este lado tiene una blanco con verde, miren. Es bien bonito y pues este crece también hacia arriba. Le puedes poner un tutor para que se vaya agarrando, vaya creciendo pues bonito, ¿verdad? Para que sus hojas se le desarrollen mejor. Cuando uno les pone los tutores, las hojas se desarrollan más grandotas, más bonitas, más seguras, ¿verdad? Ya que estas plantas pues en su hábitat natural así es como crecen. Miren, acá tengo este otro. Este es un poquito más pequeño. Entonces, estos son exóticos, amigos, estos son un poquito más costosos, ¿verdad? Miren, acá tengo este otro, este es otro de los más pequeños. Entonces, si alguien está interesado, pues ahí les voy a dejar mi número para que me manden un mensaje, ¿verdad? Para ponernos de acuerdo. Y esta es otra variedad de filodendro. Este es el Gray, miren. ¿Ven? También, estos también son los que necesitan también tutores, miren, acá de la parte de... De atrás ya está aventando sus raíces. Entonces, para que crezcan grandotes y bonitos, hay que ponérselos. Miren, este otro es el mismo. Y por este lado, amigos, pues tengo este hermoso cingonio. Miren, el color rosita, el cingonio pink. Precioso, precioso que está este cingonio. Es el cingonio pink splash, miren. Bien bonito. Ahorita siento que las hojas las ha hecho como un color más intenso, más rosado, miren, más rosita, precioso. Y también los cingonios, amigos, tampoco no son plantas difícil de cuidar, miren, son muy fáciles, crecen muy bonitas y se desarrollan pues preciosas. Y amigos, por este lado tengo esta hermosa salvia, miren, qué hermosura de floración, miren. Todas sus flores pues explotaron, miren. Qué belleza de flores. Por este lado también tengo pues estas hermosas orquídeas, miren, en color blanco. Y pues por aquí tenemos la samiculca, miren, en color verde. También la tenemos de venta. De este lado aquí tenemos esta hermosa palmita, miren también. Vean. Bien bonita. Y acá tengo esta mostera, miren, la mostera Perú. También vean las hojotas, amigos, y vean lo hermoso, miren su follaje, vean. Esta es una planta que me encanta, me encanta. Y esta viene siendo una aglonema, la aglonema Red River, miren. Esta se hace sus hojas así, miren, como este con rojo, se ve bien bonita, miren, acá ya se las están empezando a formar, miren, las nuevas. Y pues allá también en la parte de atrás tenemos las joyas, ahí tenemos la joya austral y lisa, miren, estas de las de 6 pulgadas, vean los tamaños. Esta viene siendo una joya carnosa princess, miren. De acá atrás tengo esta, viene siendo una peperomia, la peperomia ruby, miren la cascada. Vean cómo está, sus cortinas. Y de este lado aquí tengo otra variedad de joya, miren, esta es la joya publicali. Ah, no me acuerdo con qué otra, ahí les voy a dejar el nombre en pantalla. Voy a chequear mis notas porque ya se me olvidó.
Y de este lado pues tenemos esta otra variedad de filodendro, vean, también miren cómo da sus hojas, bien largas, bien grandotas, y aparte cómo tiene el tallo, miren, vean. Se ven exóticas, ¿verdad? De este lado tengo unas peperomias, amigos, miren. Estas son unas peperomias, son de 4 pulgadas. Esta es una variedad, y esta es otra, miren. Esta es más amarilla y esta es más verde. Es una variegada y otra es verde. Miren, esta es otra variedad de peperomia. Vean qué bonitas. Para los amantes de las peperomias. Esta es una joya. Esta se llama joya parasítica. Miren, qué bonita tiene las hojas. Bien splash, miren. Vean esta otra nueva. Entonces aquí tenemos esta joya parasítica. Miren. Ya está bien largota, vean, me voy a hacer un poquito para atrás para que vean hasta dónde está de largo su rama. Y por aquí pues tenemos estas hermosas begonias, miren, la begonia tiger. Aquí está, bella, bella, bella. Oh, esta hermosa pilea, miren. Está bien bonita, ¿verdad, amigos? Esta me encanta, crece bien grandota, la he visto yo de tamaños gigantes. Por este lado tenemos la joya Kursti, miren, la que es de 4 pulgadas. Por este lado tenemos esta otra hermosa peperomia, miren las hojotas, las sandías, miren el tamaño. Ahí les voy a poner mi mano para que vean lo grandote que están sus hojas, preciosas, preciosas. Entonces, amigos, pues recuerden que estamos ubicados en la 6232 Clara Street, en la ciudad de Bell Garden, ¿verdad? El código postal es 90201 y, amigos, estoy de lunes a domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde para que vengan y nos visiten. Y, pues, amigos, se lleven su planta favorita, ¿verdad? Acuérdense que, pues, solo yo hago envíos dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Y el pago viene siendo por Zelle o Venmo, ¿verdad? O cash. Y amigos, pues ya también están llegando los cactus, ¿verdad? Los cactus Christmas, miren, ahorita nos llegaron en color blanco, color rosita. Este otro que está entre, yo creo que viene siendo como moradito, miren, entre moradito y rojo. Solo encontré de estos colores por lo pronto, pero ya aquí pues nos están avisando que ya viene el tiempo de ellos, ¿verdad? De estas hermosuras. Entonces aquí recuerden que tengo blanco, rosita y ese como moradito, de esos tres colores disponibles, miren. Y amigos, pues aquí tengo algunas variedades de aonios, miren, aquí tengo el medusa, el pingüish, y lo que me ha gustado que vienen en macetas pues de 1 galón y de 6, miren el tamaño que están. Y pues ahorita, como les digo, los aonios ahorita están en su máximo esplendor. Viene el tiempo pues que ellos se ponen muy bonitos, muy bellos. Entonces ahorita es el mejor tiempo para que tú agarres pues tu aonio, ¿verdad? Si eres de las personas que te gusta que estar coleccionando de ellos, pues estos aonios pues son perfectos para tu jardín, para tu colección, ¿verdad? Ya que esta planta pues ahorita se pone hermosa. Aquí les voy a mostrar este otro, miren, que también está bien, bien bonito, miren. Y este ya se le ve más el color encendido. La semana pasada traje otros, pero tenían los colores como un poquito más opacos. Miren, por ejemplo, el pingüish, este, miren, tiene el color más claro. No lo tiene tan encendido. Este lo tiene un poquito más fuerte, se le ve un poquito más la coloración. Miren este otro, este también viene siendo el pingüish, miren cómo lo tiene. Lo tiene pues con sus colores muy, muy opacos, no tan claros. Entonces pues amigos, aquí tenemos estas bellezas. Amigos, pues llegamos al final de este video, espero que les haya gustado, que sea de su agrado más de alguna de estas plantitas, ¿verdad? Y vengan y nos visiten. Recuerdo que estamos ubicados en la 6232 Clara Street, en la ciudad de Bell Garden, California. El código postal es 90201 y amigos, pues estoy de lunes a domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde, ¿verdad? Y pues también, amigos, si les gustó el video, los invito a que me regalen un like, que ahí me dejen su comentario, qué opinan pues de estas hermosas plantas que acabamos de trasplantar, ¿verdad? Si tienen alguna duda, pues ahí con gusto yo se las contesto, ¿verdad? Entonces, pues les mando saludos y abrazos, cuídense mucho, Dios me los bendiga y nos vemos con otro próximo video. Hasta la próxima, bendiciones. Amigos, pues vean esta lindura, miren cómo quedó.
bien bonita. Miren qué opinan ustedes, díganme si les gustó, si les gustaría hacer pues este tipo de arreglos. Bien bonita la combinación de estas hermosas plantitas, vean amigos. Y la maceta, no sé qué les parezca, también se me hizo muy bonita, muy elegante. Entonces aquí ya tenemos pues esta hermosa planta para si quieren pues hacer un arreglo, ¿verdad? Pues aquí está esta hermosura de planta, bella, bella. Y pues así de hermosa también nos quedó la begonia, miren amigos. Ahí está ya en su lugar, en su macetita, miren, en su nueva maceta, bien bonita, bien hermosa. La combinación pues quedó perfecta.